Que tal, Como están? Benvidos, eixan todos a este encontro digital que hoxe lles ofrecemos desde aquí, desde o Museo da Fundación Santiago Rey Fernández La Torre. A principios do mes de decembro, o Consello da, da Xunta daba luz verde o primeiro eh, plan de prevención de riscos de xestión e medidas eh, antifraude que impulsa unha administración no noso país para xestionar os, os fondos europeos. Pero antes, eh, disto tamén neste ano, eh, se ven aprobado por parte da, da Xunta de, de Galicia outro plan eh, destacado, o plan eh, xeral de xestión e mellora eh, de calidade dos servizos eh, públicos, abrangue desde este 2021 ata 2023, eh, eh, xa o nome indica, eh, ten como obxectivo exprimir todas esas potencialidades de, de mellora que aínda ten a prestación dos os servizos públicos por parte da da Xunta. Destes asuntos as, e da súa implicación ademais é eh, directa nalgúns sectores concretos da da nosa economía. Imos eh, falar neste encontro que como lles dicimos hoxe lles ofrecemos desde aquí, desde o Museo de, de la Voz de Galicia. Un encontro para o que contamos coa presenza de catro convidados que nos van desgranar que pasos se están a dar nesta nesta materia. Jesús, Oitaben, é eh, o Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, benvido, bo día. Grazas por acompañarnos tamén Elena Barba, secretaria da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa. Bo día. Bo día. Bo día. Grazas por acompañarnos. Víctor Coladas, é eh, o director da área de transformación digital da Facenda Autonómica. Bendito. Bo día. Gracias. Grazas por acompañarnos. Eh, pechando... Eh, Esta, esta quenda de, de intervintes neste, neste encontro Miguel García Iroa, el secretario xeral de APECO Asociación de, de empresarios da construcción na provincia da Coruña e integrados, ademais, na Federación Galega. Benvido, Miguel. Hola, moi buenos días. Gracias por, por acompañarnos. Vamos a contarles, imos contarles a, a todos vostedes que pasos, sobre todo, para que coñezan o, o contexto e eh, como se foi avanzando desde a Administración Autonómica precisamente en innovación, eh, en relación a este aspecto eh, importante que oxeimos desgranar aquí neste, neste encontro. Eh, que pasos, eh, cara, que dirección se está a camiñar nesto da, da contratación administrativa? Bueno, pois pues, se si me permites, María, bueno, primero felicitar a Voz de Galicia porque a contratación administrativa desde logo non é unha cousa que ocupe as portadas dos xornais, non? e sin embargo hai unha gran desconhecida. A contratación administrativa, para que nos fagamos unha idea, move o 12% do PIB dos países da OCDE, en torno ao 15% de contratación pública é o gasto En termos de PIB que se consume na Unión Europea, estamos a falar, por exemplo, que a contribución da contratación pública é moi superior á do turismo para eh conformar o noso produto interior bruto e que representa en España, bueno, pois os últimos datos que temos eh eh a nivel español, que están pechados para o ano 2019, estamos a falar de 72.000 millóns de euros dos que aproximadamente, pois as o estado, teño que recurrir a chuleta porque senón non me vou acordar, um, consume ou contrata o 43,7% de de toda a contratación pública, as comunidades autónomas o 31,7 e a administración local o 24. Bueno. En que situación está Galicia dentro do marco eh, español? Pois, somos a cuarta comunidade autónoma en termos de contratación, representamos en contratación pública un 8,4% do total da contratación que realizan as comunidades autónomas Temas, temos por encima de nos pois, a Cataluña, a Madrid e, e a Andalucía pois, evidentemente por razóns poboacionais, ainda que representamos máis peso por, porcentual en materia de contratación que o que representamos noutros indicadores como a poboación que é o que mide ao financiamento das comunidades autónomas e canto é o volumen en de que cifras estamos a falar. Bueno, pois onte mesmo aprobávanse os orzamentos da comunidade autónoma van 500, casi 550 millóns de euros no capítulo 6 que é o destinado a investimentos reais e outros 600 en en relación cos gastos máis correntes. O que supón unha cifra pois, de máis de 1.100 millóns que se vai a contratar por parte da xunta. Nos medimos a contratación pública a través dos mecanismos das plataformas de contratación que son aquelas que observan os licitadores públicos, pois a hora de presentarse a provisión de servicios ou a construción de obras. Por ter un dato que está apechado xa, eh, no ano 2019 a contratación da xunta, a licitación da xunta, foi de 2.000 millóns de euros. Ah, Por que un pouquinho superior ao que está orzamentado? Porque non todas as contratacións se executan nun único exercicio orzamentario, senón que en ocasións cabalgan entre a dous. E esta breve eh, ou esta breve pasaxe pola contratación nos fai caer na conta de por que hai que contratar ben E, sobre todo, que implica isto para a economía xeral. No? Dín por aí os economistas, os expertos, que cada, eh, que cada euro investido por unha administración pública induce no sector privado pois máis de un euro eh, de eh, traballo e de economía dentro do sector privado e tamén, evidentemente, do emprego. Por tanto, se nos presentan unha serie de retos de cara ao futuro que son importantes. Primeiro, executar pronto e ben os fondos derivados de Next Generation. Xa sabedes que o vindeiro ano pois, a Xunta manexará aproximadamente 400 millóns de euros solo no ano 22, de fondos Next Generation, moitos deles se van a instrumentar a través da contratación pública, pensemos en todas as obras de eficiencia energética, en colexios, en residencias, eh, tamén en hospitais, no? e iso exixe unha contratación cada día máis áxil, e neso temos que traballar. Non? E frente a que amenazas nos afrontamos? Pois hai dúas que a mí me parecen importantes. Unha, eh, eu a cualificaría de estructural, que é a dificultade para atopar eh, traballadores dentro do sector, especialmente no sector construcción, pero en xeral no, no sector da contratación, E hai outra que, posiblemente, agardemos que se xa un pouco máis coxuntural, que está regulada polo mecanismo do mercado, que é o encarecemento dos precios dos materiais neste momento e o encarecemento tamén o incremento do custo energético para todas as empresas. Non sei, isto me parecía que era importante comentálo, eh, pois para que comencemos a falar, E en relación co o que me comentabas, bueno, pues, oye, pues, o plan eh estamos certamente orgullosos, non tuvimos de quen copiar, porque era o primeiro plan antifraude. Eh, estes plans antifraude derivan dun, dunha obrigatoriedade da Unión Europea que obriga a todos os estados membros a que instrumentemos uns, uns plans con medidas antifraude que emanan directamente da normativa europea. Eh, bueno, nos custou pero eh, finalmente o temos aprobado, todas as organizacións dentro da Xunta de Galicia se van a rexir polo mesmo plan e este plan ademais especificamente en materia de contratación, pois ten unha serie de elementos ou de medidas actuantes para que ese eventual risco de fraude nunca chegue a acontecer. E despois además falaremos eh, en detalle porque como lles dicía, Galicia é pioneira neste asunto en concreto neste plan que, que comentábamos. Que importante contratar ben e que importante contarlle a xente, non, que se está a facer además para que esa contratación sea o máis óptima eh, Efectivamente. Posible, bueno, a, a importancia económica desto está a vista e facelo ben, eh, pois por moitas razóns, primeiro porque o, o sector construcción e o sector contratación pública son unhas grandes locomotoras do emprego, do emprego privado. E isto, eh, ao, largo, ao longo dos últimos anos, incluídas as crisis, pois eh, houbo un gran tirón do elemento sector construcción, que sempre foi tradicionalmente en Galicia unha gran locomotora do emprego. É certo que a crise do ano 2008 nos deixou unha eiva importante en materia de profesionais cualificados, que moitos se retiraron do sector e foron a outros sectores productivos, e iso nos obriga as administracións públicas, en xeral, a ser cada día máis innovadores, ter máis retos, introducir novos elementos de como contratar e que elexir para seleccionar os mellores proveedores, e, a, pois, nesa linea estamos, tampouco vou a monopolizar eu agora o debate, e, se si alguén máis quere aportar. Quero escoitar a Helena e a Víctor, e despues mencionouse moito, eh, ese sector locomotora, di, eh, dio director xeral locomotora, como é a construcción, pero, Helena, Víctor, en que pasos? Están camiñando en materia eh, puramente eh, tecnológica, tamén, Helena, desde ese punto de vista administrativo, para favorecer eh, eh, todo este, este proceso de, de exprimir máis as potencialidades de que os servizos públicos funcionen mellor, e a contratación, claro, tamén hai un mandato que xa ven das directivas de contratación europeas dos últimos anos, das últimas directivas que houve no 2004-2014 e tamén a lei de contratos, que xa nos pedía as administracións públicas e a todo o sector público que funcionáramos un poquinho de palanca de empuxe para desenvolver políticas sociais, políticas medioambientais e políticas de avance que fixeran un cambio de transformador na, na, na forma de comprar, da compra pública e que non se limitara solamente ao prezo. Isto ven todavía máis potenciado cos Next Generation. Os fondos Next Generation o que fundamentas en, en, en catro pilares que son moi importantes para a contratación pública. Unha é a transición verde, que sería a implicación de políticas medioambientais que condicionan a compra pública. Outra sería a transición digital, da que te falará Víctor con máis precisión, e que trata de pois, evitar esa fenda que hai de tecnoloxía na que estamos implicados tamén as administracións e, e os e as empresas. Outra é xerar políticas de cohesión territorial e social, e aí tamén son importantes as políticas de carácter social, de consolidación de emprego, de políticas de igualdade, políticas de conciliación a Galicia vaciada, pois igual que a España vaciada tamén temos unha parte de Galicia vaciada que tamén hai un problema de, de demográfico e que tamén pode ter eh, algunhas solucións a través de determinadas medidas de conciliación e facilitación da muller ao no, desenvolvemento de contratos públicos e finalmente tamén un crecemento inteligente e sostible de todo o tecido empresarial e aí entrarían as PEMES o potenciar o que as PEMES contraten que non se quede nun recurso que solamente para empresas grandes, senón que as PEMES tamén teñan acceso ás licitacións públicas, e aí entran moitos modelos. Temos que contar con que o 99% das empresas españolas son PEMES, en Galicia tamén o porcentaxe non é menor, e A partir de aí o seu peso no PIB tamén é do 62% da producción, o seu peso en, en empleo é do 72%, quero dicir, as PEMES son moi importantes, telas en conta, nas, nos procesos de contratación pública. E temos que tomar todas as medidas posibles. A informática está facendo moito para que teñan unha accesibilidade sinxela e lle perdan un pouquiño medo no? a, de, de, de presentarse ás licitacións públicas. E nos ponas á banda estamos a facer tamén moito traballo de formación con asociacións empresariais con Pemes, estamos con, bueno, temos bastantes proxectos en, en, na cabeza para, para implicar máis o tecido, tecido galego na, na contratación pública. E, e parecenme que son catro, catro, focos que son moi interesantes de desenvolver. Para eso, pois, nada, houve dous normativas, unha básica, unha de Estado, un Real Decreto de Lei do Estado, que intentou, en parte, pois, simplificar e asilizar a contratación pública, e outra que é unha norma galega, que é a Lei 9 /2020 2021, ao 2009 2021 que o que fixo foi xerar un entorno de traballo onde empezar a a a a explorar todo o potencial que podemos en na eficacia en desenvolver eficacia, homoxenización de a forma de traballar de todo o sector público para que as contratacións perdan moito peso e sexan máis fáciles e máis lixeiras e podamos contratar con máis axilidade e máis eficacia. A partir de aí A informática, xa te digo, eh, que o seguinte paso que preguntaría a Víctor, pero bueno, está funcionando moi ben como sistema de homoxenización de formas de traballo, eh, acortando moitos prazos de, de contratación, os prazos de, que eran uns prazos especialmente longos. En o futuro veránse, non? Seguiránse a ver, ademais, os resultados. Sí, temos que velos, temos que velos. eh, os Next Generation temos que ter comprometido todo o gasto no ano 22 e 21, 22 e 23. O 21 xa está descartado. Quedan 22 e 23, nos quedan dous anos para comprometer todo o gasto. Eso significa que ten que estar todo contratado xa. E logo temos hasta o ano 26 para executalo. Eso é es, eso o, no, o mandato que temos de Europa. Eso condiciona moito que todo o noso esforzo ten que ir por ser máis eficaces, contratar máis rápido, pero sen evitar, eh, sin, 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 prima, sin que se eliminen controis, os controis da contratación, evitando pues eso, todos os eh, irregularidades, corrupcións ou cualquier outro medio que poida, que poida vir dado por unha relaxación la forma de contratar, esa dicotomía en la que tenemos que trabajar el escenario. En esa transición digital, ¿qué pasos se están a dar? Bueno, eh, yo permíteme que, que muestre mi orgullo por la plataforma tecnológica que tenemos en la Junta de Galicia para, para mm. gestionar los procesos de contratación. Es un, bueno, una plataforma que está en permanente, en permanente mejora y evolución, pero que ya desde 2019, cuando se puso en marcha la licitación electrónica, bueno, pues, eh, nos permitió estar a la, a la vanguardia. Eh, la licitación electrónica, conjuntamente con la plataforma de contratos, que es el portal donde se, se publican hacia, hacia, hacia las empresas todas las licitaciones, el registro de contratistas de Galicia y, y la plataforma de facturación electrónica, bueno, conforman digamos, nuestra, nuestra, nuestro núcleo, que está ahora siendo completado pues con, con la plataforma de tramitación de expedientes de contratación, que bueno, llevamos. llevamos eh, eh, trabajando en ella desde hace tiempo, eh, implantada en gran parte de los organismos de la asunta, pero en proceso de bueno de consolidación a todas las entidades del sector público autonómico. Y en, esta, en este conjunto de plataformas pues, no paramos de innovar. Eh, desde luego cuando cuando, bueno, cuando eh, surgió la pandemia eh, eh, dimos pasos que, que hasta ese momento parecían, parecían inimaginables. Eh, fuimos capaces de no parar absolutamente ningún proceso de contratación en la Administración, eh, permitiendo que los actos públicos de las aperturas de, de ofertas, de las mesas de contratación, se pudieran hacer a distancia, se pudieran hacer, eh, emitir por streaming eh, Internet, evitar a los licitadores eh, tener que personarse en las dependencias de la Junta permitimos incluso que los propios miembros de la mesa pudieran estar cada uno en su despacho o incluso en su domicilio eh, a la hora de abrir las ofertas, bueno, las ofertas para el, que, para el que no lo sepa en, en los sistemas de contratación están encriptadas y el proceso de apertura solo se puede hacer en un momento determinado y es un poco pues, como, como los lanzamientos de misiles que vemos en las películas, todo el mundo tiene que meter su llave, abrir y en ese momento es el único momento en el que puede, en el que puede accederse al contenido de las ofertas. Pues eso eh, fuimos capaces en tiempo récord de, de que se pudiera hacer cada uno desde su despacho, desde su domicilio. Y, y bueno, la, donde estamos ahora es en el proceso de implantación de nuestra plataforma de gestión de, de contratos de, 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 de contratación. de contratación pública. Y esto nos va a permitir, bueno, eh, pues, que todo el proceso, desde la detección de la necesidad de que hace falta comprar algo, un servicio, un suministro, un bien. Eh, hasta que se paga la última factura, esté totalmente digitalizado. Hasta ahora, eh, pues algunas partes están digitalizadas, otras no, se mueve mucho papel todavía. Eh, esto nos va a permitir eh, explotar esa información y, y saber eh, o tener una visión muy detallada de qué se compra en la Administración, eh, cómo se compra, con qué, con qué procedimientos, con qué proveedores. Va a mejorar mucho en línea con lo que comentaba Jesús y... y y Elena, eh, pues la transparencia del proceso. Todo va, bueno, vamos a tener toda la información de todo lo que se hace eh, en cada momento y eso nos va a permitir rendir cuentas eh, pues a las autoridades europeas o a las, que, o a las que corresponda. Nos va a permitir eh, avanzar en la lucha contra, contra el fraude y será uno de los pilares de los planes de, de lucha contra el fraude que, estaba, que, comentaba, que comentaba Jesús. Y sobre todo, bueno, nos va a permitir agilizar enormemente los plazos y los tiempos de licitación. Con, el, con el, en la prueba de estrés que van a suponer los fondos de, de recuperación y resiliencia, eh, vamos a intentar eliminar un cuello de botella que son los plazos que tardamos en, en la administración en contratar, un, en contratar pues, la compra de un bien o un servicio. Y, evidentemente, tener todo digitalizado es el, es el primer paso. Por poner un ejemplo, eh, en la entera, en la agencia donde, donde yo trabajo, gestionamos 400 expedientes más o menos vivos al, al año. Si esto lo tenemos que hacer en papel, bueno, es que es, es, es inimaginable, ¿no? el, el, el caos y las posibilidades de error y, la, y los y los retrasos que, que esto generaría y sobre todo la falta de, de información y de, y de indicadores que se puedan explotar. Entonces, bueno, este es nuestro, este es bueno donde estamos donde estamos trabajando ahora para bueno, para apoyar a a Jesús y a Elena. Nos has ido contando un poco la evolución, ¿no? Y cómo sí. la pandemia además ha servido como esa palanca de cambio que estamos utilizando este eh, término en, en este encuentro. Entiendo que, claro, esto ahora ya es imparable. Eh, la Junta pionera en, en, en este campo, pero... Por supuesto, ya, bueno, desde luego eh, nadie, se, nadie se plantea que las mesas vuelvan a ser presenciales, que vuelvan a ser presas a los, a los actos de apertura de las ofertas. Eso desde luego. Eh, eso, eso es imparable, pero bueno... Nosotros ponemos la vista un poco más allá, tenemos un montón de retos en el horizonte que, que nos gustaría abordar en los próximos años. Desde la automatización de procesos eh, de contratación eh, con vistas también a, a agilizar esos, esos procesos y a, y a conseguir que los trabajadores más cualificados de la Administración no se dediquen a tareas repetitivas y, y tediosas, sino a, a aquellas en las que, en las que realmente eh, aportan valor. El acercamiento de la contratación, eh, no solo, aquí bueno, ya eh, salto un poco de ámbito no solo de la contratación de, de la autonómica eh, en Galicia, sino también a nivel estatal y a nivel europeo, el acercamiento de las pymes, facilitarle a las pymes y a, y a los pequeños empresarios el acceso a la, a la compra de... A la, o la, a la licitación, a la licitación pública. Darles herramientas para que, bueno, para que para que puedan acceder a ese mercado que es, que es enorme, como comentaba, como comentaba Jesús, y que bueno... Eh, para, para muchas empresas pues es, un, es un territorio muy desconocido y, y sobre todo muy, muy farragoso. Tener, eh, en línea con lo que comentaba antes, ser capaz de, de, de explotar la información de la contratación es una prioridad para la para de Galicia. Eh, eliminar el papel es el primer paso, pero bueno, con toda la información digitalizada eh, necesitamos, necesitamos eh, sac sacarle valor. Y, y bueno y el principal reto que ya lo comenté pero no está de más eh, recordarlo es eh, y además es mi principal preocupación es recortar al máximo los plazos de los de los procesos de contratación bueno Tener retos. una administración ágil básicamente sí sí retos muchos y se han dado muchos pasos además en poco espacio sí, de, sí, sí. de tiempo Miguel, eh, se ha hablado eh, bueno, de facilitar ese acceso a las EPIMES, a las empresas, a las licitaciones, a cortar los, los plazos. ¿Cómo se valora desde la Federación Gallega, eh, desde, desde APECO, en este caso también de, las de la Asociación Provincial, bueno, pues las medidas, los pasos que se, que se están dando? Bueno, en el sentido que ha hablado Víctor, la verdad es que darles la enhorabuena por, por esa plataforma. En su día hicimos varias jornadas desde las asociaciones con las pequeñas empresas y y medianas para que conociesen inmediatamente el uso de la plataforma y, y fue un, to, un total éxito entonces también tenemos una relación permanente con la administración autonómica y yo creo que eso es positivo para todos cualquier novedad pues ya, ya se consulta previamente con, con la federación y, y eso es bueno pues para que el desarrollo sea inmediato entonces, este tipo de cosas Enseguida las transmitimos. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a las empresas de todos los tamaños. Y bueno, a mí lo que sí me gustaría es, Víctor, dónde está ese tipo de, de objetivo que tenéis en los plazos, porque nosotros tenemos un estudio hecho por la Federación Gallega en cuanto a, a lo que los plazos de tramitación de las obras. Y bueno, eh, actualmente, desde que sale publicada una obra pública en, en, en la plataforma hasta que se adjudica tenemos estudiado que tarda una media de 78 días, que son más de dos meses y medio. Entonces, yo considero que es un plazo un poco largo, que eso se puede recortar, sobre todo viniendo estos fondos Next Generation, pues en cuanto menos tiempo pues, se, se adjudiquen las obras, pues mucho mejor. ¿no? Eh, está claro, yo eh, respondo a la pregunta, aunque, aunque bueno, por, por esta banda también tendrá, tendrá algo que decir. La tecnología puede ayudar en el, en el proceso, ¿no? en, en, en hacer todo más ágil, en facilitar el trasiego de información de unos departamentos a otros, eh, eh, en automatizar aquellas tareas que, se puedan, que, se puedan, que, se, que puedan ser eh, realizadas de, de forma automática. Eh, pero bueno, luego hay un marco normativo que hay que respetar y unos plazos y unas, y unas eh, digamos una ley de contratos que, 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 que da cobertura a todo el proceso de compra. Eh, que, que no podemos eh, que no podemos olvidar, ¿no? Y, y quizá eh, lo que se puede hacer es impulsar reformas o, o mejoras, pero bueno, eh, hay mucho margen de mejora, no lo dudo, eh, pero bueno, también hay un digamos hay un, un, una, unas condiciones de contorno que, que se escapan un poco de nuestra de nuestra competencia. Quiero escuchar. Eh, vuelvo contigo enseguida, sí. Miguel. Pero quiero escucharles también por aquí, porque precisamente Elena también hablaba de eso, ¿no? Simplificar, sí. facilitar, pero garantizando. Eh, bueno, pues eh, claro, el, el entorno normativo es muy limitativo. Quiero decir. Eh... Hay una página muy interesante en la Comisión Europea que habla de los puntos de convergencia de los distintos países en distintos ámbitos y uno de ellos es en el ámbito de la contratación pública ¿no? y nos compara, a los 26 ahora, a los 26 países nos compara en, en determinados ratios, en algunos salimos bien parados en España, pero en otros no tanto y uno de los que no salimos bien parados es en el tiempo que tardamos en adjudicar los contratos. Entonces, eh, lo que viene a sacar eh, ese estudio es que tardamos mucho más, desde que presentan las empresas una oferta hasta que la adjudicamos, del tiempo que le damos a las empresas para enterarse del contrato, estudiar el contrato, ver, hacer la oferta más competitiva y presentarla. Quiero decir, es una paradoja que tardemos nosotros mucho más que lo que le damos a las empresas de prepararlo y, y, y estudiarlo bien. Ahí hay una disfunción. ¿no? Pero claro, esa disfunción viene provocada mucho por la propia ley de contratos. La ley de contratos marca unos procedimientos que yo creo que ahora tendrían que ser revisados con los ojos de la, de la licitación electrónica. Tenemos que darnos cuenta, de, nuestra ley de contratos tiene un defecto y es que está, eh, lo que ha hecho es traspasar a lo electrónico lo que era papel, pero no ha hecho un análisis real de lo que es una administración electrónica, un proceso electrónico, que a lo mejor sí que podía acortar plazos y acortar tiempos. ¿no? Entonces, está hecha de una forma muy tradicional o muy conservadora de vamos a convertir en, en, en electrónico el papel, pero no vamos a eliminar ningún paso. Y eso a lo mejor hay que darle una revisadita ahora que ya tenemos todos un poquito de experiencia en lo que es la licitación electrónica. Y por ahí podemos hacer. Lo que pasa es que, bueno, también contando con que, y eso sí que era noticiable, la ley de contratos del sector público que se aprobó en el año 2017 es una ley consensuada por todos los partidos políticos, pues hombre, para una ley que tenemos consenso, pues casi queda pena volver a estropearlo ahora y pedir que hagan cambios. Pero es cierto que sí que se necesitan cambios. De hecho, cuando salieron los Next Generation... Una de las. Eh, bueno, la verdad, el, el Gobierno, bueno, el Ministerio se puso en contacto con las comunidades autónomas y nos preguntó si queríamos cambiar la ley de contratos para intentar agilizar procesos o hacer una norma específica. La verdad es que mi opinión personal era que era muy bueno pensar ya, después de estos años de evolución, desde el 2017 hasta aquí, en, en hacer una revisión de los procesos para aligerarlos. Pero eh, bueno, se optó por hacer una norma específica y bueno, no, yo creo que nos ha conseguido eh, la, la, la misión que se pretendía, que era realmente hacer procesos más simplificados. Pero es un camino que ya está ahí y es un camino que además es eh, ya, ya no podemos dar marcha atrás. Y con la ayuda de la informática vamos a poder probar que sí que se pueden cortar tiempos y que sí que se pueden eh, hacer eh, decisiones, tomar decisiones más rápidas. Hay que contar con que muchos contratos tienen solo cláusulas matemáticas y esos contratos que solo están condicionados por, por, por criterios de adjudicación de fórmulas matemáticas debería tardarse cinco minutos en hacer con una buena formulación en hacer la, en la propuesta de adjudicación. Entonces, hay que vuelvo, volver a potenciar, a lo mejor, el tema de la subasta electrónica, el, de, el incrementar en muchos contratos tipo, que no son muy especiales, pues eh, el, el, el usar solamente criterios matemáticos para la adjudicación y olvidarnos un poco más del criterio de valor, que es lo que retrasa un poco a veces el análisis de las ofertas. En fin. Hay medidas y hay caminos que podremos explorar y que la experiencia nos va, nos va a ir marcando seguramente hacia un cambio sustancial de sistema. Conviene que tenemos mucho margen de mejora y, y las empresas lo sufrís, pero desde la Administración también se sufre mucho cuando necesitas poner en marcha un nuevo servicio un, o adquirir un nuevo bien y, y bueno, sufres también ese, ese, ese propio retraso que, que nosotros mismos inducimos. ¿no? Sí, contigo. bueno, yo sí, sí. simplemente poner de manifiesto algo que, no, que, que a veces olvidamos por obvio, que es que las administraciones no podemos contratar como el sector privado. Si yo quiero contratar la rehabilitación de mi casa, pido tres presupuestos y ya está. Y el, elijo o el que me parezca más barato o el que me parezca más fiable desde el punto de vista de la prestación del servicio. En las administraciones todo es mucho más complejo. Y um, desde siempre hay una preocupación desde las instancias europeas porque la ley española no deja de ser una transposición del derecho europeo eh, en que los procedimientos sean la garantía de que cualquier empresario puede acceder a una licitación pública. Tengamos en cuenta que representa el 15% del presupuesto del PIB de la Unión que cualquier empresario puede acceder a una licitación pública y, además, en términos de igualdad con los restantes empresarios, no solo de su región o de su país, sino del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, esto, evidentemente, garantizar todo esto supone consumos de tiempo. En lo que sí que puedo estar de acuerdo con todos vosotros es que tenemos márgenes de mejora. Tenemos que ir avanzando. Yo entiendo perfectamente. La, la, la queja o la, el, el, el pequeño reproche, no sé si el reproche, la verdad, la petición, ¿no? la petición, ¿no? De ser más ágiles. Y es cierto, lo que no es, asumible, no es asumible es que a una empresa le demos 45 días para presentar una oferta, para estudiar pues el proyecto de construcción de un edificio y luego la administración tarda de 50 días en valorarla. Esto no puede ser. Y por eso la tecnología está ahí para ayudarnos. ¿Cómo? Pues de, hay procesos que se pueden robotizar, ¿eh? ahora que está tanto de moda. Bueno, robotizar no es colocar a R2D2 corriendo delante de la mesa, es simplemente meter automatismos en un montón de procedimientos. Y para eso es muy importante que desaparezca el papel de encima de las mesas. Bueno, los que ya llevamos años en el mundo de la contratación recordamos que cuando se licitaba una obra... Las ofertas podían llenar una furgoneta, porque eran vo muy voluminosas, había todo el estudio técnico que realizaba la, la empresa constructora y aquello pues era un montón de papeles para revisar por un montón de funcionarios. Hoy tenemos que caminar y ser más ágiles. Primero, introducir elementos automáticos, es cierto, aunque no todo es subasta. No el elemento único de valoración... Como subasta, en algunos casos se puede utilizar, pero no en todos, porque hay que valorar más elementos. Y además, lo decía antes Elena, yo creo que con muy buen criterio, la contratación pública es palanca para más cosas. Um, en mis anteriores experiencias como gestor público, yo introduje un tema en materia de contratación que no generó ningún tipo de problema, ni de legalidad, ni siquiera de uh, protesta por parte del sector que es valorar la huella de carbono que deja comprar un suministro determinado. Si yo compro las tejas en el Mediterráneo y las traigo a Galicia, mi huella de carbono es superior que si las compro en Pedrafita. Pues estos son temas que debemos de valorar como pues la inclusión de cláusulas sociales o la inclusión de eh, otros elementos tecnológicos, ¿por qué no pensar que un contratista puede plantar árboles para reducir la carga de CO2 alrededor de una instalación o de, una, de un edificio que se acaba de crear. ¿no? Pues pensemos que eso también es posible. Miguel, te dejaba ahí con, con más peticiones, ¿eh? pero para contestar por este lado un poco a lo que estabas planteando, de cara sí, a, yo, a esa demanda de agilidad. En el tema de comentó al principio Jesús, por los fondos no, no generaréis uno los problemas que está teniendo el sector coincidimos plenamente Yo, los problemas que venía a plantear aquí que el sector está muy ilusionado por la cantidad de, 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 de fondos que pueden venir en eh, inversiones públicas a través de las administraciones tanto autonómicas como locales pero tenemos dos problemas importantes que, que comentó Jesús que es la falta de mano de obra y, y luego el incremento de los precios y desabastecimiento de materiales eh, en cuanto a la falta de mano de obra, ya se lleva arrastrando varios años, que igual se acusaba menos porque había menos carga de trabajo, pero en este momento, que, que, eso, que está habiendo mucho más inversiones públicas y también más obra privada, se ha animado también este subsector, pues las empresas eh, están paralizando obras y renunciando a obras por falta de mano de obra. Que no y había que habrá pasado además hasta ahora. En, el, en el futuro, porque apuntaba Jesús, claro, la eficiencia energética es uno de los capítulos importantes de los fondos Next Generation, por lo tanto, bueno, previsiblemente vuestro sector será uno de los grandes beneficiados, uh -huh. ¿no? Efectivamente, el tema de eficiencia energética, movilidad, hay un montón de proyectos que al final van a acabar en, en, en las constructoras, ¿no? y, y otro problema es el del incremento de precios de desabastecimiento. Yo tengo datos aquí bueno, cuatro de cada diez empresas han cancelado o paralizado obras durante este año ya por este motivo. Eh, en obra pública es eh, el tema eh, está afectando más porque en obra privada se puede renegociar muchas veces con, con, con la propiedad y comprender la situación y... Y son más flexibles. Pero en obra pública, la ley de contratos, como sabrá Elena perfectamente, eliminó la revisión de precios para obras que no tengan una duración superior a un año. Entonces, la mayoría de las obras son inferiores a este plazo de tiempo de ejecución. Y las empresas, como este proceso que hemos hablado de adjudicación, tarda meses y luego el proyecto de, de esas obras, eso sí que. Es de un año atrás o dos o más, esos precios que se habían considerado en los proyectos iniciales, en este momento que los precios han subido una media del 30% para todo tipo de obra, han quedado totalmente obsoletos. Y las empresas adjudicatarias. A ver, yo reconozco que tienes toda la razón en una serie de elementos que, que es importante poner en valor. Yo creo que el precio del megavatio hora hoy va a ser de 360 euros. Esto nadie se lo imaginaba en el mes de junio de este mismo año, hace seis meses. Es una circunstancia absolutamente imprevisible. Tampoco nadie imagina los eh, incrementos de precio que ha tenido eh, la madera, por poner un ejemplo, como consecuencia de que China está construyendo más o... La desaparición de una parte importante de mano de obra en las empresas de construcción gallega que venía de Portugal, que ya no viene, pues porque Portugal ha hecho una apuesta enorme por la rehabilitación y actualmente las cuadrillas de trabajadores portugueses, que eran unos técnicos muy cualificados en, en su momento y que venían a proveer servicios de construcción a Galicia, pues ya... Corrígeme si me equivoco, pero creo que en este momento es casi imposible contratar algún, algún tipo de oficio cualificado. Pues estoy hablando de carpinteros, de, de fontaneros o de electricistas. La crisis del año 2008 eh, tiene uh, o provoca un mal endémico en el sector de la construcción, que es que ha desaparecido una generación, una generación de profesionales del sector de la construcción, y esto va a ser difícil de recuperar. Posiblemente, en boa parte dos casos, tendremos que recurrir a trabajadores de fuera del ámbito do español. Pero, eh, por exemplo, esa lei eh, de simplificación, ¿no? eh, de simplificación administrativa impulsada pola Xunta. Eh, quería eh, afondar un chisquiño máis nela, porque, bueno, eh, comenta eh, Miguel, ¿no? certos hándicaps que o sector ainda ten, Bueno, pois que que lidiar eh e decida máis Elena, a experiencia tamén nos vai ir amosando, sí. non? Pero presenta vantaxes, incorporar certas cuestións para, bueno, pois facilitar, non? toda esa incorporación e que o proceso sexa en definitiva máis ágil. Bueno, un, un un dos xeitos de de en en todos os procesos, isto os sabía Ford cando inventou o seu forte, non? Un dos pro, do, dos mecanismos para para producir máis rapidamente e uniformizar que acontece na xunta e, e acontece na maioría das administracións? Bueno, pois que hai diferentes modos de contratar pois por diferentes consellerías ou que a fórmula para a valoración económica pois pode ser variar dunha consellería a outro. Que temos feito a partir da, da lei de simplificación administrativa? Estamos nun grupo de traballo donde temos a todos os representantes de todas as consellerías para xerar modelos que uniformicen todo isto. E tamén criterios de axudicación de ubicacións que se xan máis comuns a toda a xunta. Nesa, nese camiño da uniformidade e, sobre todo, amparados polas ferramentas eh, tecnolóxicas, a extensión deste sistema Plation que de, de, denominamos na xunta de eh, oficinas sin papel, eh, tanto para os funcionarios como para as empresas, e gañar eficiencia no transcurso do tempo, e onde estamos facendo nestes momentos os maiores esforzos, porque, desde logo, non podemos perder o tren dos Next Generation. Nada, por concretar un pouquinho, nada, no seo dese de grupo de traballo estamos facendo pregos de cláusulas administrativas tipo, en fin de fito, xa temos feito o contrato de obras, tamén é unha bolsa de criterios para que toda a xunta coñeza e teña fácil eh, coller cuáles son os criterios máis eh, adecuados e máis idóneos para cada un dos contratos. Eh, estamos facendo tamén, eh, revisando todo o sistema de programación da contratación, que é moi importante poder facer anuncios previos para que o mercado saiba o que queremos nun futuro inmediato e poda ir preparando tamén as súas ofertas. Quero dicir, hai un montón de medidas, pero que van moito pola eficiencia da, da, do, do, dos dos servicios e das unidades de contratación que poden redundar neso, nunha mellor prestación, un mellor traballo, a formación, a profesionalización dos traballadores públicos tamén, a formación a pymes, etc. Trátase de moitas relacións que afectan a, a distintos elementos e actores do, do proceso, pero que, bueno, están todos, a verdade, coido que vamos bastante ben encaminados Hacia, hacia unha administración moi distinta da que coñecemos. De feito, xa non ten nada que ver coa que coñecín eu cando entraba na xunta, non? Pero, bueno, ahora mesmo eu traballo nunha oficina sin papel que é algo moi recomendable a todo o mundo porque, bueno, é certo que é unha gozada traballar así os sistemas de traballo son distintos o, o, o fluxo da, dos procesos decisorios tamén a ver, eh, son pasos que estamos dando adiante que son moi ilusionantes Eh, bueno, na contratación ahora tamén estamos tendo a, o expediente electrónico, que é coplatión, e tamén vai redundar nunha mellor profesionalización dos, dos profesionais, porque vamos a traballar todos cas mesmas ferramentas. A mí me gustaría solo hacer unha reseña. Antes, eh, Miguel e Jesús han comentado pues, el problema que se dá en la construcción con la falta de, de, de cualificada e o encarecimiento tamén de los, de, los, de los suministros. No sé si en la, en la misma medida, pero en el sector tecnológico también estamos en una situación parecida. Toda esta ola de, de transformación digital que están afrontando las, las empresas privadas y también las administraciones bueno, ha puesto de, de, de relevancia la escasez de personal, eh, de personal eh, eh, cualificado tecnológico para afrontar todos esos proyectos. Y no tenemos que olvidar que aproximadamente el 30% de los fondos dedicados a, a de los fondos de recuperación y resiliencia están dedicados a la digitalización de la administración o a proyectos tecnológicos. Entonces, bueno, eh, esto también va a suponer un, un estrés para el, para el mercado laboral. Bueno, ya lo está suponiendo tanto a nivel local como a nivel global. Eh, y, y bueno, eh, las administraciones aquí, bueno, tenemos, tenemos eh, al igual que pasa con, con, con la construcción, en, en, lo que, en la que los precios se quedan obsoletos con el tiempo, pues también nos pasa algo parecido con... con con bueno, con os contratos de de servicios tecnológicos. Miguel, eh ao fio do que comentábamos, non? Dos pasos que se están a a dar, por exemplo, a lei de de simplificación administrativa pode incentivar as empresas do sector eh, para presentar as ofertas ante eh calquer tipo de proceso, non? Pero especialmente, bueno, pues a partir deste de momento coa chegada destes fondos europeos. Por suposto, ao simplificar tamén este tipo de trámites, pois pues, también se acelera la contratación de, de personal y, y, y poder realizar los proyectos en, en menor tiempo posible eh, lo que sí yo la petición que hago es eh, el revisar los proyectos mmm, que vayan a salir ajustar los precios a la realidad del mercado porque si no nos vamos a encontrar con, con, con muchas sorpresas yo tengo aquí un dato de que por primera vez en muchos años están quedando muchas obras desiertas y se está renunciando a muchas obras también, ¿Por qué eso? porque las empresas no pueden ejecutar algo que, que, que se ha subido pues, en materiales un 80% o un 100% estos últimos meses eh, prefieren renunciar a la obra y, y al aval definitivo que, que, que empezar a ejecutar a lo mejor los trabajos y Tengo aquí un dato de que en los últimos meses han quedado desiertas 60 obras en, en Galicia distintas administraciones, ¿eh? no solo asunto de Galicia, pero el asunto de Galicia también y se ve también a eh, la hora de, 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 de las aperturas que hay una empresa, dos, tres, cuánto antes, antes había 10 15 20 empresas en estos momentos y, y a unos precios muy ajustados al presupuesto. Entonces. Nos vamos a encontrar, yo creo, una sorpresa desagradable de, de cuando salgan proyectos que, que no vayan a acudir a las empresas. Entonces, ese plazo de dos años que va a haber para poder adjudicarlos, lo vemos complicado. El sector eso, estaba ilusionado, pero con estos problemas de fondo no las tenemos todas con, con nosotros. Y ojalá no fuera así. ¿Eh? Pues las empresas están deseando tener cuanto más trabajo mejor, contratar gente... Eso, contratar gente y que haya gente en el mercado también laboral para poder contratarla. Que como ha dicho Jesús, eh, en muchos casos se va a tener que traer gente de fuera, como han hecho otros países desarrollados en su momento, porque los jóvenes hoy en día mmm, es difícil convencerlos para que vengan a este sector. Prefieren algo más tecnológico, eh, más de oficina, de administración, que, que venirse a trabajar a, a las obras de construcción, por desgracia. Y, y aún así decía Víctor, eh, que falta también personal en, en ese ámbito, en el tecnológico. Sí, Jesús. Sí, bueno. Ahí... Eh, é certo que, como sociedade non nos podemos permitir o luxo, primeiro, eh, nin que os concursos de obras ou de suministros queden desertos, porque isto é unha perda de eficiencia para o sector público enorme, pero que ten unhas consecuencias no sector privado impresionantes, cada vez que deixamos de serte un concurso porque non acuden empresas, primeiro poñemos de manifesto que non fixemos ben as cousas desde as administracións públicas e, en segundo lugar, que estamos perdendo a posibilidade de utilizar como panca esa, eses elementos de licitación pública. E é certo que, posiblemente, as administracións públicas o conxunto, eh, non exclusivamente a xunta, non estaban preparadas para o incremento de precios que houve nestes últimos 4 meses. Eh, no caso de algúns materiales, xa casi cabalgan ao longo de todo o ano 2021 o incremento de precios e, fundamentalmente, o incremento de precios enerxéticos que, lóxicamente, como en calquer proceso productivo, encarece. Bueno, que, que se fixo desde esta perspectiva? nos presentamos o, o, o Grupo Popular no Parlamento, presentou unha emenda á, á lei de acompañamento que vai a permitir que parte desas perdas derivadas dos encarecementos dos precios se xan recuperables. Esta é algo que, ata donde sabemos, non, non se ten feito noutras administracións públicas, logo Miguel nos pode correr se si, si é así, pero que tamén agardamos pasos por parte da Administración do Estado. O primeiro é que faga algo, porque isto é legislación básica. E segundo, que non nos impugne os mecanismos que temos pois, para poder um, corregir eses desequilibrios que se producen. A xunta, cando saca unha obra a licitación ou cando saca un servicio ou un aprovisionamento, non fai os proxectos. Recurre a unha persoa allea que ordinariamente pois é un señeiro de caminos, un arquitecto, un profesional. Que é o que fai para redactar os seus proxectos? Acudir a bases de datos. Bueno, pois hai unha serie de bases de datos de precios. Lamentablemente, en España, eu penso que isto é unha eiva do conxunto da, da administración española e, e dos profesionais privados da, da, do, sector, eh, do sector construcción, non hai unha base de datos que se actualice con tempos cortos. E nestes momentos, posiblemente, unha base de datos de construcción debería de estar actualizándose cada mes ou cada dous meses. ¿no? Bueno, isto sería unha gran ferramenta. E logo, pues, efectivamente, ten razón Miguel, que en algúns casos, con independencia de que o proxecto se teña redactado por un arquitecto que un profesional privado fai un ano, pois, cando se saca a licitación, a administración tamén ten que facer un esforzo por revisar ou actualizar eses prezos. Unha das medidas e de, de das enmendas que se falla a lei é a posibilidade de sustituir uns materiais por outros. Por exemplo, que temos un encarecemento puntual do, do aceiro inox, bueno, pois podelo eh, eh, sustituir por outro material que non sufra ese cemento y que funcionalmente haga las mismas eh, funciones y las mismas cualidades que tenía o que inicialmente estaba proyectado. Miguel. Sí, bueno. Eh, agradecemos muchísimo la, la, la iniciativa que ha tenido la Junta de Galicia, que ha escuchado estas quejas de, del sector en cuanto al incremento de precios y han sacado esta enmienda para la ley de... De presupuestos del próximo año. Eh, la Federación todavía se está analizando la posible repercusión de, de esa enmienda en, en obras concretas y, y bueno, se ve que, que es una iniciativa muy positiva, que sí, que realmente es, es la primera que se hace eh, en España. Eh, estamos poniendo como ejemplo para que a nivel nacional también se mueva con, con, el, con el Estado. Una iniciativa general para todos, que sería lo lógico. Se ha hecho en otros países europeos, eh, como Francia, Italia, y en Portugal ya es automática la revisión de precios según su ley de contratos, cosa que nos, nos encantaría que fuera igual aquí en España. Y, y bueno, lo que ha ocurrido es también lo que comentó Jesús, que esto nos ha cogido un poco a pie a todo el mundo. No había bases de datos buenas porque en los últimos años, porque como no ha habido inflación prácticamente, pues yo creo que no, no se molestó nadie en desarrollarlas. Aquí también agradezco, agradecemos desde la Federación otra iniciativa que ha tenido Asunta de Galicia, que es crear una base de datos en obra civil, que está a punto de, de salir a la luz, que se está actualizando con empresas nuestras participando en, en esa en esa, en esa base de datos de obra civil y que al mismo tiempo se comprometieron a hacerla también para edificación, que sería formidable. Entonces, con esas bases de datos funcionando, se podrían eh, tener de referencia, si están correctamente actualizadas, pues cada, cada mes o cada dos meses. En este momento eso, hay que recortar los plazos porque está siendo la evolución de los precios tremenda. Pues con esas bases de datos de referencia, yo creo que sería muy buena para, para poder. realizar os proxectos de, de las obras e que salgan a los precios eh, reales de mercado. Bueno, sim, sim, pretender monopolizar o debate, e non moito menos. Efectivamente, estamos con un problema coyuntural importante de incremento de precios de materias e energéticos, pero eh, eu quixera facer moito fincapé, sobre todo, porque, cando falamos non, de, 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 dos nosos andi, altos índices de desemprego juvenil, Eh, pois nesas eivas que detectamos en moitos sectores. Sector construcción é un no que claramente agora mesmo podería haber pleno empleo se houvese demandantes de empleo. O sector tecnolóxico é eh, tremendo a cantidad de, eh, de oferta de empleo que están realizando as empresas e as administracións públicas e que lamentablemente non temos canteira suficiente. Por qué? Pois é como casi todo na vida, por, por por unha serie de respostas de carácter complexo. Primeiro, porque a crisis do sector inmobiliario do ano 2008 pagou especialmente co sector eh, construcción e con eses, con eses traballadores pois parte dos, dos, mm, das súas diminucións non? e das súas pérdidas de eficiencia e iso desincentivou a moita xente nova a acceder ao mercado na construcción. Iso non acontece no sector tecnolóxico, pero que o sector tecnolóxico nestes momentos o, o número de ofertas que temos por parte do sistema universitario e do sistema de, de, de formación profesional non é suficiente para atender a este mercado. E, además, o mercado é global. Os traballadores de Galicia traballan para empresas de calquer parte do mundo. Entón, bueno, é moito máis complicado reter ese talento para traballar en proxectos para Galicia. Bueno, comenzábamos este encontro falando de, de, de esa lei eh, pioneira en España eh, anti-antifraude e vou rematar a modo de, de resumo retos. Xa os mencionaron os eh, os catro desafíos os que se se expoñen este camiño que que fomos eh, describindo eh, en todos estos procesos con que se quedarían, e sobre todo, Miguel, no seu sector no da construcción, sobre todo eh, que que reto para este próximo 2022. Pues incentivar a la, a la mano de obra joven a incorporarse a nuestro sector. Eh, ya estamos haciendo campañas, de hecho, desde la Federación Gallega y desde la CRC, que es nuestra cúpula nacional, eh, a través de la Fundación Laboral estamos haciendo jornadas, eh, incluso charlas en, en colegios para que ya desde pequeños la gente joven pues tenga en cuenta que, que esto es otro sector más, que, que pueden venir eh, a trabajar a él y... y, y para perfecto una salida profesional como, como otra cualquiera. ¿Eh? Tenemos además un convenio que se ha revalorizado estos últimos años más que ningún otro, un 11,5% en los últimos cuatro años. Tenemos también pues, un atractivo que son muchos días festivos de convenio ¿eh? y, y, y bueno, pues estamos deseando que, que, que se incorpore la gente. Y luego en el tema de, de los fondos de Neison, pues ojalá pues, se puedan ejecutar y llevar a cabo... Pues, eh, la totalidad de fondos que vengan para, para, para Galicia eh, y que se suman además a las propias inversiones que ya existen. Por eso, con estos problemas de fondo, pues, somos un poco, eh, estamos un poco dubitativos de que realmente se puedan llevar a cabo, ¿no? también por los incrementos de precios que, que, que hemos comentado. Expectante el, el, el sector, Víctor, en materia de transición digital. Bueno, nosotros eh, desde, ese, desde ese punto de vista lo que, lo que esperamos para los próximos dos años es completar la extensión de, de la plataforma de, de, de gestión del expediente de contratación electrónico, que eso al final es la, la base sobre la cual eh, pues luego implementar el resto, el resto de políticas. ¿no? Y, y ahí, bueno, lo, lo, lo comentábamos antes, nos va a permitir conocer, bueno, eliminar todo el papel absolutamente de todo el proceso, que es algo fundamental y permitir eh, conocer qué se compra y cómo se compra dentro de la Administración, eh, tener transparencia de todo el proceso, eh, que nos va a permitir además eh, pues, eh, luchar contra, contra el fraude, y sobre todo, eh, y también algo, algo muy demandado por, tanto por las empresas como por las propias entidades que contratan eh, desde el ámbito público, agilizar los plazos y, y las tramitaciones de los procesos de contratación. Jesús, bueno, pues eh, estamos diante de un reto. é un reto que ademais non non nos podemos permitir como sociedade o luxo de de deixar pasar. A Xunta leva feito nesta legislatura, desde comezos desta legislatura que nos coincide ademais en plena pandemia, un traballo silencioso, certamente de ir millorando cousas un pouco a pouco, temos que estar a altura non só de executar os fondos desde generation senón de executalos ben. Executalos ben é que non teñan un dano significativo ao medio ambiente, executalos ben e que teñan en consideración elementos de carácter social e executalos ben e que a corrupción que sempre foi a, pois, digamos que esa gran eiva que se poñía en materia de contratación pois que desaparezca mm, absolutamente e que non eh, contamine ou contase pois unha execución que debe de ser eh, correcta. Para iso levamos dado os pasos, o último este viernes pasado, e seguiremos avanzando, espero que próximamente podamos dar ainda máis novas. Elena pois, pues na liña do que nos pide a Unión Europea, tanto na regulación dos fondos Next Generation como nas directivas das que falei antes, avanzar na compra pública estratégica, na compra pública estratégica na que se potencien valores compra social, valores de compra medioambiental, valores de compra innovadora, valores de compra de equidade, eh, en eso temos que estar as empresas e as administracións moi alertas porque Nos non podemos competir en prezo con mercados asiáticos. Non? É certo que durante os tempos de crise traballamos moito co prezo porque realmente todos os nosos orzamentos reducironse sustancialmente e eh, o prezo tiña que ser o máis importante. Pero xa levamos uns anos que o que nos está dicindo a Unión Europea é que con prezo non podemos competir nin manter as pymes europeas, nin a forma de vida europea. Quer non é unha idea moi loca. Simplemente é que Non podemos competir con resímenes ni con países que non respetan os convenios colectivos, a igualdade ou a incorporación da muller ao traballo, os temas de conciliación, temas medioambientais de emisións de CO2 que incumplen o Tratado de París, que incumplen os objetivos de, de sustentabilidade. Entón, temos que comprar intelixentemente e dar valor social e, valo, e valor intelixente á compra pública. Entón, hai que avanzar nesa liña, perder un pouco o medo e a resistencia que hai a sempre comprar o máis barato e, e avanzar na liña de, de que tanto as empresas evolucionen en procesos de innovación e millora de procesos sociais e medioambientais, como as administracións públicas en favorecer a esas empresas que fan ben as cousas. Bueno, pois pues, dice o director Xeral que un traballo silencioso, eh, oxe agardamos que fora... Do interés de todos los que nos eh, seguiron, importante coñecer que se es está a facer neste caso desde a administración autonómica para simplificar todos esos procesos para axilizar toda esa contratación pública para, en definitiva, dotar os servizos públicos da, da Xunta de Galicia dunha maior calidade para todos. Grazas aos catro por, por acompañarnos. Eh, Miguel García Eiroa, eh, secretario xeral de, de APECO, grazas. Moitas gracias a vosotros. Víctor Coladas, eh, director del área de transformación digital de Facenda Autonómica, grazas. Grazas. Elena Barba, eh, secretaria da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa, grazas, Elena. A ti. E tamén Jesús Ointaibén, eh, o, o director xeral de de avaliación e reforma administrativa. Gracias, director Xeral. Gracias, María. Foi moi interesante falar de todas estas cousas e darlas a coñecer. Gracias, Oscar, de novo por acompañarnos a vostedes. Gracias tamén pola súa atención.